¿Dónde están? ¿Dónde están? Este es para mí. ¡Hey! ¡Hola! ¿Me agarraste para qué va? ¿Qué estás haciendo, Mau? Repasando mis líneas. No tiene que estar muy quemado para que lo pongan a presentar unos premios, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo es la vaina? Voy a cancelar. Soy el dueño yo de esta vaina. Te voy a cancelar ya. No va Sebastián Yatra. Vos organizaste los premios, ¿verdad? ¿Qué los hizo ustedes tomar la decisión de que Mau y Ricky presenten? Visionario, hermano. ¡Uy! Visionario. Ey, visionario y otra palabra muy importante. Presupuesto. No. Porque seamos el oficio, por favor. Hay que entender que... Mau, perdón. Me tienes dolido. No, perdón. Me tienes dolido Ricky, porque... perdón. Porque la verdad... De lo feo que me trataste. Steffi, perdón, de parte mía para Ricky. ¿Tú sabes qué me dolió? Que la verdad... Le metió... Le metió mucho corazón a mi animación. ¿Saben qué? No, en serio. ¿Saben qué? No se pierdan los premios Tu Música Urbana, que van a estar hosted by Mau. ¿Sabes por qué nos llamaron a nosotros? ¿Por qué? Porque tú no eras lo suficientemente divertido. Sigue. ¿Qué pasa, papi? ¿Ya ganaste el premio? ¿Ya te lo No, nombré? todavía. ¿Está nominado a Influenciador del Año? No, sí, en los premios HIT, pero aquí no estoy nominado a nada. Yo no canto. Tú eres el que canta. Yo canto mejor que tú, estoy más rico que tú. Todas las fanáticas se las tengan. Pues está bueno. A ver, mostrar el abdomen, mostrar el abdomen. Ahí está. Está en Instagram para que me siga, algo, el mundo me siga. Mostrame algo. ¡Ey, vamos! No logro entender que, o sea, los artistas grandes son fanáticos míos. Aquí tengo un fanático. No, quieto, puñeta. ¡Ey! ¡Me agarraste para qué! ¡Oh! Solo confía que voy detrás de ti y me quedaré. Aléjate, es mentira, mejor quédate. Yo me veo contigo. No puede ser que seamos solo amigos. Estás con alguien que no puedes amar. Pensando en mí cuando la vas a besar. Explícame. Yo creo que las canciones más chistosas mías no tienen que ver nada con nada de eso. Más importante es para mí también. He escrito canciones como la que tiene Osmar, que realmente fue hecha para Dios. Y son canciones que a la gente le llega. Yo soy muy romántico, soy muy de escribir como al amor de otra forma también. Tengo muchas canciones que ni siquiera he sacado, que me parecen hermosas, pero que no es el momento para pegarlas. O no ha llegado el artista que me las pueda grabar. Yo creo que para escribir no hay momento. No, gracias. Quisiera que no olvides que un día yo te quise y que no me recuerdes por el año que fuiste. Se me volvió rutina que la mente me destruye. Yo hubiera preferido que la culpa. Thank you.
De Seventín, por acá los saluda Dean, por acá Lord Duy, por acá el profe, y por aquí Pablito. Nosotros somos Piso 21, estamos acá en la Green Carpet de los premios Spotify en México, los queremos mucho. Buenos días Ecuador, estamos aquí ya por arrancar a Quito, porque vamos para Ambato, por un. Chao amigo, estás con alguien que no puedes amar, ey. Pensando en mí. Ah, mucha seriedad por acá, lo bien. Buenas noches a todos desde Ecuador. Y tuvimos un show mega especial en Ambato. Quedé muy feliz con estos días en este hermoso país. Y ya mañana nos vamos para México, al Auditorio Nacional, el 26 y 27. Y a cerrar el Yatra Yatra Tour. Los últimos dos conciertos de esta gira que lleva ya más de un año. Y después armar un nuevo show. Y fue muy especial lo de TVT. Gracias a todos los que están subiendo sus videos. Mañana les voy a mostrar. Un abrazo grande. Wow, este pastel, vean mi pastel que me dieron. Miren mi pastel, por favor. Me dicen que es de dulce de leche. Y sí, I love the 80s. Y ya tú me conoces. Ya tú me conoces, por favor, vean esto. Este pastel es todo, lo quiero comer ya. Y mis globos. Mis globos, mis globos, oh my God. Sobreviví, pequeños míos, sobreviví de la antorcha que cayó en mi beautiful bracito. Tengo un hoyo ahí en el brazo, pero bueno, me lo curé con el sabor delicioso de dulce de leche sabroso y jugoso y moist. Miren cómo me quedó la antorcha humana. ¡Johnny, llamas a mí! Bellecísimas, ¿ustedes se acuerdan que hace unos días yo estaba leyendo un script y estaba yo muy emocionada? Pues, ¿qué creen? Les cuento. Aquí viene la onda. Me invitaron a ser parte de un proyecto que me tiene realmente apasionada porque es que está muy intenso. Pronto lo van a ver, ya, o sea, casi. It's gonna be all yours. I don't know if you're gonna be ready. Estarán listos para lo que se viene.
Dale, hazlo tú. Vamos, no los que van al gym, eso lo hacen, ¿no? Tú, que es la masa, que no va a un carro, vas a un carro, hazlo tú. Con dos platitos 45. Y con este barrigo que todavía tengo. En circuito. En circuito. Porque ahora me toco unas mierdas ahí. Esto estuvo cabrón hoy. Súper cabrón. Súper cabrón. Más que me porté malísimo en Miami. Cero dieta. Entonces, el problema es de las dietas. Que tú las rompes un día, dos días, tres días, cuatro días, para volver para atrás es horrible. Lo más importante es, literalmente, salir de ese círculo vicioso de la puta comida. Van a arrancar de nuevo. Yo arranqué hoy de nuevo. Y te lo publico para que sepas que yo soy como tú. ¿Sabes? Soy un fucking vicioso de la comida. Amo comer. Rompo dieta una vez y quiero romper listas todos los fucking días de mi vida. No quiero regresar al gimnasio, no quiero regresar a la nutrición, no quiero regresar a nada. Pero al final del día lo único que se jode es uno. Así que ya tú sabes. Y como no quiero regresar para atrás, yo no quiero pesar 315 libras de nuevo en mi vida. O sea, así que ya tú sabes. Regresamos, gimnasio. Un gran día. Seguimos. Los días de lluvia me gustan para estar en mi casa, no para estar en la calle, trabajar, guiar. Horrible guiar bajo la lluvia. Lo peor. Es lo peor. Créeme en la story. Que hoy a las 5 de la tarde aquí por la Mega, a través de mis redes sociales, a través de la aplicación La Música y todo, pues vamos a estar anunciando el séptimo artista de mi show Molusco Bajito, que se ofende en Stand Up Concert. Ya quedan muy pocos boletos. Delicia, créeme que va a querer ir. Delicia. Yo no sé si han visto el mapa de cómo está el show Molusco Bajito, que se ofende en Stand Up Concert. Así más o menos está el mapa, míralo. Les explico, lo que quedan son esos boletitos ahí arriba. Se supone que entre mañana y el miércoles vamos a abrir unas partes que son No View. Históricamente ha habido como algunos 3-4 shows en Puerto Rico que se han abierto una parte, que es la zona donde no vas a ver un carajo, pero la gente quiere estar simplemente porque va a escuchar la música, van a apariciar. Un boleto bien económico, no vas a ver un carajo, pero se ponen a la venta para el que lo quiera comprar. Con esto de que está Daddy Yankee, Wisin Yandel, Anita, Nati Natacha, My Tower, Lunay, Rake y yo. Hay mucha gente escribiendo, Molu, no tengo boleto, quiero ir. Voy hasta, y obviamente les damos la opción esa. Así que bien pendiente, siempre hay unos boletos en Hold que dejamos por los auspiciadores y toda la cosa. Ahora mismo lo que queda es muy poco boleto. Tienen que comprarlos ya porque no hay segunda función y no hay nada más. ¿Ok? Molusco. Hoy hablamos del crimen de odio que ocurrió de Alexa. Hoy hablamos en el programa de eso. También obviamente tocamos un montón de chismes de farándula, un montón de temas brutales. Morita, vamos a morir de la risa con todos los podcasts que ya están arriba en Molusco, los Reyes de la Punta.